Sí, va, va. Hola, hola, Berto. Sí, estoy probando micrófonos. Muy bien. Sí. Este va, ¿eh? Este va, funciona. Sí, va, sí. Pero voy a probar este otro. Va, también va. Sí, sí. Va, 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 va. Sí, todo, todos van. Yo este no lo quiero probar. El cuarto lo dejo ahí como... Vale, déjalo. Como una bala. Nos dejamos la incertidumbre de saber si ese funciona. Sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Te acuerdas cuando fue Halloween? Sí. ¿Cómo se llamaba la fiesta antes de llamarse Halloween? Hombre, pues fiesta de difuntos. Fiesta de difuntos. Todos los santos. Pues una persona nos trajo panellets. Panellets, sí. Imagínate sí. Los rancios que estarán ahora. Tanto tiempo ha pasado. Pero qué bonito, qué bien presentado, con una bolsita de plástico, un cordel. Y voy a hacer una cata. Venga, a ver. Lleva un poquito de frutos secos, o sea, estás absolutamente acreditado, ¿eh? Delicioso. ¿Sí? Delicioso porque no están cortados. ¿Cortados? Claro. Uh-huh. ¿Tú sabes que los panellets son carísimos? ¿Sabes por qué son carísimos? ¿Por qué? Pues porque llevan piñones, que son carísimos. Sí. Llevan almendra. Y entonces todos estos productos son muy caros. Entonces lo que hacen en muchas pastelerías es que los cortan con patatas y con azúcar, como la farlopa. Lo cortan. ¿Qué dices? Claro, tío. Anda. Y fíjate que la presentación es en una bolsita, como droga. Como una dosis, ¿no? Como una dosis que tú puedas administrarte. Están buenísimos. La persona que ha hecho esto... Yo no quiero precipitarme ni ser desagradecido, porque increíble. La traigo una chica, gracias. Creo que lleva patata. Sí, pero patata inside. Lleva patata. Pero sí. Pero la justa. No le ha puesto patata de más para cortarlo. ¿Mi madre? ¿Qué pasa con tu madre? No hace unos panellets que son... ¿Se puede alimentar una familia de un solo panellet? Pues llevan ahí... Le mete fuerte, ¿no? Que si le mete fuerte... El otro día los hizo en casa, estaba Silvia también, dice, no he visto nunca tanto azúcar junto. Se quedó ciega media hora, ¿no? Bueno, porque además ya sabes que las personas mayores tienen unos métodos que no piensan revisar. ¿Tú quién hablas, a la de Silvia o de tu madre? De mi... ¡Hombre! Ah, no, es que... ¡Hombre! Perdona, es que... A la Silvia vas, ya verás. Ahí estaba la pelota botando y la portería vacía. Pues, perdona que coma, porque soy muy gucho y si no como no te puedo contar esto. ¿Le puso azúcar? Le puso azúcar y Silvia se le ocurrió decir, a lo mejor un poquito menos, Teresa. Y mi madre se giró y dice, no. Ah, no, dijo, poco me parece. ¿Eh? Claro, acabó con todas las existencias de azúcar de casa, que ya madre se intenta mía. Regular porque... Como, bueno, una mosca tu madre, ¿eh? Bueno, con todo el debido respeto. Ah, vale. Una mosca grande, ¿no? Un moscardón. Una mosca del tamaño de una señora mayor. Vale, pues sí. Ahora, eso sí, tú te metes eso, ya has merendado, pero vamos, para 3 días. Ah, alucinante, claro. Alucinante. Todo azúcar. ¿Le diste a tu hija? Pues sí, un poquito sí. ¿Y cómo lo vivió? Porque el azúcar es la cocaína de los niños. Ya. No se lo acabó, dijo, no puedo más, la mitad. Hostia, ¿eh? Para que un niño diga hasta aquí de azúcar. Sí, tío, sí. Pues, madre mía. Sí. Porque sí. Mira que los niños, todo lo que le des, ¿eh? Sí. Te he contado una vez para una fiesta de fin de año que mi hijo Lucas... Me lo contaste. ¿Qué? Te conté, a ver. No, a ver, ¿qué es lo que te conté? Mira, porque no es programa todavía, que es un falso inicio. Y, pues, ¿qué es? ¿Qué es lo que te conté? Pues me contaste que tomó tanto azúcar, tantos dulces, chuches y todo, que acabó tirándose contra una pared. Hostia, ¿te acuerdas perfectamente? No. Claro que me acuerdo. Hostia, tío. Pues sí que me escuchas. Claro, qué sorpresa. Sí. Que eran como las 3 o las 4 de la mañana y visteis que corría como si la quisiera atravesar. Salió, ¿no? Corriendo contra una pared y ¡bum! Ya. ¿Y vosotros? Porque a esa hora ya estaríais un poquito bien también, ¿no? Hombre, ¿Cómo actuaste? Pues la verdad no le dimos mucha importancia porque estábamos viendo a Sandro Rey por la tele, que llevábamos todo media castaña como un piano, ya. Y estaba y en aquella época todavía estaba Sandro Rey. Madre y mía. Hacía un especial fin de año Sandro Rey. Y el guitarrista que estaba detrás de Sandro Rey tocando era Iván Lagarto. Sí, a mí no me cae bien ese tío. Vaya, tío. Que es mi compañero en el teatro. No me cabe, no me habla de mis codos, no me gusta. Y se dormía. Se dormía mientras tocaba. ¿Ah, sí? Le hacían un plano y yo decía, oh, joder. Qué contraste, ¿no? Guitarrista en la tele durmiendo, tu hijo contra las paredes. Y el otro con las mancias. Bueno, la mancia de... Oh, sí. La mancia de fin de año, ¿no? Ya. Fin de año mancia.
¿Qué se ha hecho de ese hombre? Pues no lo sé, tío, no lo sé. Desapareció. Ahora que es Sandro Príncipe, ¿no? Ya no es. Se ha retirado, debe estar explorando nuevas mancias, claro, y nuevas maneras de llegar al inconsciente colectivo, ¿no? Madre mía, que. Ojalá invierta mucho tiempo en eso, ¿no? Sí, en reciclar. Sí. Vale. ¿Quieres que empecemos el programa? Pues tengo un subidón de azúcar que nada, ya, me apetece más. Yo aprovecharé mientras habla Samuel y beberé un poquito de agua. Porque tengo como un piñón loco que me está dando vueltas por la boca. Claro. ¿Sabes? Que parece como una bola dentro de una lotería. Es que antes de actuar o de hablar, de lo que sea, lo peor que puedes hacer es comer este tipo de cosas. Correcto. O frutos secos. Yo soy mucho de comer frutos secos antes de salir al teatro. Claro, y salgo claro. Ahí, los primeros cinco minutos estoy todo el rato quitándome cosas de las encías con la lengua. ¿Quieres que te estornude? Porque no. Por eso te lo pregunto, hombre, porque no quiero tomarme esa libertad. La vez que estornudé había comido pistacho y se detectó en el aire una traza de pistacho. Sí. Ahora, si te estornudara ahora, es como si te estucara. Oríname, hombre. No, nunca llegaría ahí. No confundamos estornudo con eso, ¿eh? No, hombre, no lo confundo, más que nada por el lugar por donde sale. Vale, perfecto. Pues Samuel, cuando quiera usted, adelante. La cadena SER presenta, sí, Nadie Sabe Nada, un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Gracias a todos por venir. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos, aposéntense. Ahora ya sí, hay gente que viene con la camiseta de la semana pasada. Ni se la han lavado. Guamantondas, arroz con bacalao. Que tengo pendiente, por cierto. Buenas tardes, ya desde un punto de vista formal. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Virto? Muy bien. ¿Todo bien? Preparado para pasar una hora, sí, trepidante de radio a tu bien lado. Mismo digo. Los onomatopeyas, ¿no? Una gaviotita, por favor, una gaviotita. Gracias. Que le voy a pedir a mi guitarrista, bueno, no es mío, es de la humanidad, está en mi programa, Litus, sí, que sé que es rumbero, confeso, y además muy bueno, que nos cante el sarandonga del Pescailla, pasándolo ya a Samantondas. Samantondas, necesitaré una letra. Vale, pues. ¿Tú que eres muy bueno haciendo letras de canciones? Le escribo una letra, sí, vale. ¿Tú me puedes escribir una rumba? Sí. Venga. Samantonda, nos vamos al hacer. Samantonda. Bueno, ya la sigo luego en casa. Y ya veremos a ver. Claro, soy bueno, pero tampoco. Mira, Samantonda, nos vamos al hacer. Samantonda, y ya veremos a ver. Ya la haré yo. No. Perdona. Mira, por ejemplo, sí. Samantonda, venimos del Aster. Samantonda, el programa se ha acabado. Samantonda. No. Bueno, porque marca un final. No. La canción que cantas cuando sales, por ejemplo. No. Vale, no la sé. ¿Quieres cuando entras? Sí. Samantonda, venimos al Aster. Samantonda, el programa aún no ha empezado. Bueno, yo qué sé. No, has metido más letra que música. Has hecho un Alejandro Sanz. No, sí. ¿Sabes qué, Alejandro Sanz? Sí. Guárdate la mitad y tienes otra canción. Sí. Joder, qué presión le mete ahí, ¿no? Pero ya veremos a ver. Define la improvisación. No, ya, pero te cargas la rima de la canción original. No. Sí. Bacalao, B, no. Hombre, claro, pero bacalao ya ha desaparecido. No, pero es que no lo entiendes. ¿Quieres escuchar la pesca ya un momento? Sí, da igual, sí, ya sé lo que quiero decir. Hacemos un taller de letras de canciones, lo vamos a hacer ahora. Ese taller. Esto quedaría igual. Esto queda igual. Para, venga. Vale, Samantonda. Yo voy escribiendo. Samantondas. Nos vamos al hacer. Eso funciona, ¿no? Eso funciona. Samantondas. Nos vamos al hacer. Vamos. No pongo ese. Pon la S. Vale, luego vale. Que la cante como quieras. Nos vamos al hacer. Sí. Samantondas. Ya veremos, ¿ves? Sí, no. Vale. No. No porque lo digo yo, pero entra bien, Pero bueno. No entra bien, bueno. Cambias la. Samantonda, vamos, Samantonda, vamos a improvisar. No. Al hacer, diré que sea. Bacalao, ¿qué? Antes de comer. No lo pillas, tú tampoco lo pillas. No, la chavala lo hace bien también.
No, no, no vamos a las Samantón. A ver, no. Nada. Antes de comer. ¿Eh? Que la hemos liado. A ver. A ver, a ver, a ver. Que la hemos liado. No, la hemos liado, pero. ¿Por qué habláis así? A ver, dime. Esta es una sección que se llama Composición. Mira, mira, mira. Un programa improvisado. ¿Qué te parece? Samantonga, no vamos a hacer. Samantonga, no vamos a hacer. Samantonga, un programa improvisado. Vale, y ahora, ¿y cómo sigue? A ver. Espera, a ver. No, esta vez no, esto ya. No lo sé. Samantonga, un arroz con bacalao. Samantonga, y lo harto de cuero. Vale. Vale. Vale, que mañana domingo lo podemos dejar igual. Samantonga. Qué bonito, ¿eh? Cuando se produce la magia. La creatividad. ¿Qué mañana es domingo? No, a ver, no. Si... Sí, hombre. Vale, pero falta una en medio. Pues Samantonga. ¿En lo alto del puerto? Vamos, a ver. No. No funciona. Vale, mira, ya lo tengo. ¡Que ya lo tengo! ¡Que ya lo tengo! ¿Qué te dice? Samantonga, nos vamos a la che. Samantonga, un programa improvisado. Samantonga, el Andreu y Alberto. Samantonga, que mañana es domingo. Yo. Va. Y Berto rima con puerto. Ya. O sea, yo lo veo un poquito fácil, pero. Hombre, ¿pero qué quieres hacer, Jorge Drexler, aquí? No, no. El André, oye, Beto. Samantonga, el André, el domingo. Samantonga, que mañana es domingo. Y luego ya, cuchibiri, cuchibiri, ¿no? Andrés ha dormido. ¿Eh? Andrés ha dormido. Andrés ha dormido, ¿quién ha dicho eso? Están hablando desde el micro de público, sí, que tiene mucha presencia. Como sabéis, de la semana pasada hay un micro en el público que capta, sí, la voz perfectamente. Oye, una cosa. A tope con tu broma, a muerte contigo. Ya estás devolviendo la camiseta. Yo me he dormido una vez en un programa, llevamos 7 temporadas por 40, 280. Sí. Por un perro que maté, mataperro me llamaron. Vale, yo me he dormido ninguna. Bueno. Ya está. Pues, o sea, pues enhorabuena, enhorabuena. Vale, pues le pasas eso a Litus. Venga. Y cuchibiri, cuchibiri. No, y luego ya cuchibiri, cuchibiri para el final. Ah, no. Y si es rumba, tiene que hablar de algo, de algún plato para comer. Porque en todas las canciones de rumba hay un momento que hablan de comer. Vale. Un arroz con bacalao, papita con alubia, siempre. Me como, siempre. Fíjate, cualquier canción de rumba. Cuchibri, boga. Panayet. No, Panayet será muy. No es muy rumbero el Panayet. Un arroz de langosta. Dime. Nada, es una tontería lo de. Pues sí, es una tontería. Cuchibri, cuchibri. En lugar de el Andreu y el Berto, con sí. Andreu y con Berto. Bueno, ya, claro. Bueno, venga, sí, hombre, ya. Sí, bueno, Andreu y Conberto. Bueno, sí, vale. Claro, sí. Con bueno. Andreu y Conberto. Con ¿lo podríamos tener para la semana que viene, eso? Sí, hombre, vale. Por favor. Vale. Y con orquesta y todo. Sí. Sí. Vale. Orquesta y coros de Televisión, vale, Española. Estupendo. Vale. Voy a ir a Prado del Rey, que creo que esto les va a interesar. Vale. Mira, necesito que me grabéis esto en el Auditorio Nacional. Vale. Con público. Vale. Entonces habrá 1.800 personas, Litus y una orquesta. Pocas, me parecen. Ya. Cuchibri, cuchibri, ¿el plato lo dejamos? ¿Me dejas que lo escoja yo? O... Sí, ¿qué te apetecería? Arroz con boca, pante. Hostia. Vale, vale. Un poco elitista, ¿no? Vale. Tú habla con Litus, dile que si necesitas más letra, que me contacte, ya está. ¿Qué ha pasado, Litus? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Cómo? El onda de chocolate. El onda de chocolate. No, pero no. No, no. Tú, Oli, sigue mira. Coordinando público, que son los gordos. A ver qué te parece. Pero la carrera musical. Berto, no. A ver qué te parece. Cuchibiri, cuchibiri. Bueno, cuchibiri, cuchibiri, cuchibiri. Muchos cuchibiris. Sí, sí. Y al final. Dile a Litus, tú no escatimes cuchibiris. No. Cuchibiri, cuchibiri. Un par de huevos fritos. Porque esto es, si tú lo lees entre líneas, es. André Viverto, un par de huevos fritos. ¿No serían cuatro? Vale, vale. Chévere, chévere. Cuatro huevos fritos. Chévere. Cuatro huevos fritos. Chévere, cuatro huevos fritos. Y pam, pam, mojam. Vale, pues yo con esto ya. Él ya tira. Ya, vale. Voy a recopilar. Samantondas, nos vamos a la SER. Samantondas, un programa improvisado. Samantondas con Andreu y con Berto. Samantondas, que mañana es domingo. Esa, ya está. Cuchibiri, cuchibiri. Ad limitum. Cuchibiri, cuchibiri. Cuchibiri, cuchibiri. Cuatro huevos fritos. Cuatro huevos fritos. Cuchibiri, cuchibiri. ¿Eh? Y ya está. Y luego,
Yo ya me he cansado, por ejemplo. ¿Sí? Yo ya me he cansado. Porque la acabé de decir. Vale, yo ya me he cansado. Para, como final. Venga. Yo ya me he cansado y pum. Y ya ahí lo paran. Bueno, ¿habéis asistido al nacimiento de una canción? La semana que viene la ponemos. Venga, vale. Venga, adelante. Vamos allá. Venga, vale. ¿Me permites que use la radio para un tema personal? ¿Ah, sí, sí? Sí, vale. Quita la música. Litus, si estás escuchando el programa... Hostia. Recuérdamelo tú, que a mí se me olvida. ¿Vale? ¿Eh? Cuando nos veamos y eso... Venga, gracias. Ya está. Vale. La semana pasada nos quedó pendiente un tema que era hablar del pelo de una de las personas. Ah. Proyecto capilar, sí. ¿Quieres que vaya yo? No, yo quiero ir, yo quiero verlo de cerca. Ah, vale, vale. Bueno, esta persona ha tenido a bien volver esta semana. ¿Cómo te llamas? Christopher. Es que lo tiene todo bien. ¿Cómo? Es que encima se llama Christopher. Uf, Christopher. Christopher, háblanos. Christopher. Bueno. Háblanos de tu proyecto capilar, por favor. Ah, yo dije, bueno, pues para adelante. Sí, muy bien, bueno. Él dijo, bueno, pues para adelante. Tú sabes, Christopher. ¿Qué edad tienes, por cierto? Voy a cumplir 25. Vale, es un tipo joven. Sí, además es una edad donde la gente tiene el arrojo de innovar. Pero además de eso, fíjate que ha apostado por un gris como de persona mayor. Sí. ¿Por qué? Es un gris azulado. Y a veces tiene tonos verdes, un poco Joker, ¿no? No te podías esperarte que te saliera gris. Eres como ansia, ¿no? Sí. Bueno, pensé que me caería bien. Y aceptaste. La gente te lo comenta, ¿no? Sí. ¿Recibes muchos comentarios sobre tu pelo por la calle? Sí, y el trabajo. ¿En el trabajo? ¿Dónde trabajas? ¿En fábrica de pelucas, a lo mejor? No, en Casa Tarradellas. ¿En Casa Tarradellas? Todo bien. Pero en Casa Tarradellas, donde hacen embutidos, pizzas, ¿no? Sí. Y te pones redecilla para trabajar, ¿no? Sí, sí. Porque... hay mucho pelo. Sí. O sea, si uno se come un fuete un día y ve un pelo blanco y le dice, no, un pelo gris azulado. Pelo gris azulado y dice, esto ha sido Christopher. Es de Cristo. Es de Cristo. El pelo de Cristo. Eso es un código entre seguidores de nadie. Y ya para acabar, sin ánimo de molestarte y siempre desde la admiración, ¿puedo tocarlo? Increíble. Gracias, Christopher. Gracias. Qué bien cuando la persona se presta a eso, ¿no? El otro día me pasó... Es muy personal, ¿eh? Que te toquen el pelo. Bueno, el otro día me pasó con Manolo Solo, el genial actor que creo que coincidimos, nos encanta. ¿Qué tío es? Yo lo vi romper su propio DNI. ¿Ah, sí? De un golpe en una mesa. ¿Qué me dices? Sí, sí. ¿Cuándo fue eso? Pues fuimos a cenar un día y era un restaurante que estaba a decorar las mesas con chapas de bebidas, ¿sabes? ¿Ah, sí? Chapitas de estas. ¿Boca abajo cerveza. O boca arriba? No, boca arriba. Imagínate que la base es de cemento y cuando el cemento está fresco, pues alguien se dedica a poner chapitas una al lado del otro. Un chapero. Me llamaron un chapero. Sí, un chapero. Hubo una confusión ahí y luego ya. Sí, entonces, sí. Cuando se seca, pues quedan todas las chapas puestas. Anda. Y entonces, no saben qué hacer ya, ¿eh? Se han chiflado un poco. Manolo, ¿eh? Me confesó su edad y a mí me pareció que estaba muy bien para la que tiene porque. Y le dije, no, pues no me puedo creer que tengas esa edad, Manolo. Entonces estás estupendo. Y a lo mejor se había consumido algo de producto durante la cena. Bueno, sí. Y la conversación, pues... Un estomacal, a lo mejor, ¿no? Sí, un disarón, ¿no? Sí. Un tía María, ¿sabes? Un espirituoso. Un espirituoso. Sí. Y digamos que teníamos más energía de la habitual, ¿no? Entonces hablábamos muy animados. No, no me lo creo, Manolo. Mejor actor de tu generación. Sí, y, sí. Y dice que no, y sacó el DNI. Y le dio así una hostia contra las chapas. Y al mismo darle hizo ¡pa! Y se rompió como en cuatro trozos. ¿Qué dices? Sí, sí, parecía un truco de magia, ¿eh? Parecía... ¡Wow! Parecía piedraita ahí de repente. Si lo quiere renovar, yo conozco a un policía nacional.
¿sabes? No, en serio. Es un tío tiene, muy educado, ¿no? Es un tío muy educado. Y yo, claro, yo flipé, digo, pero Manolo, ¿tú cómo has hecho esto? Dices que venía ya un poco roto. Como si lo hubiera marcado ya en casa, como cuando le das un golpe a un vaso que luego a veces estalla. Joder. Y sí, es un recuerdo que tengo yo ya para siempre, ¿no? Pues fíjate, yo estoy en las antípodas en cuanto a energía y vivencia con Manolo Solo, que es la sección que estamos haciendo, ¿no? Que se llama Vivencias con Manolo Solo. Sí, entra sintonía. Yo creo que es así. Claro. Qué lástima no haberla puesto antes, pero. En la cadena SER, Vivécdotas con Manolo Solo. Buenas tardes, Andreu. Gracias, buenas tardes. Uf, pensaba que no me saludarías, tío. Pues no vino el otro día al programa y muy solícito y muy colaborador. Muy porque educado, además, es un tío muy educado. Muy educado, muy educado. Le pedimos que cantara una canción, cantó una canción a la guitarra con la banda de Parálisis Permanente, aquella de... ¿Es un grupo? Sí, hostia, un grupo de los 80. Vale. Sí, por un momento... No, todo no, bien. No sabía qué pensar. ¿Cómo era de...? Veo cosas que paquita que me van. Ahora estoy. ¿Él se sabía la letra o tampoco? Sí. Joder, ¿cómo era? Es que es una canción muy punky. Veo cosas que. Veo. Escucho cintas que he grabado con mi voz. Escucho cintas que he grabado con. Ahora estoy. Joder, qué punky, ¿eh? Ahora, luego te la busco. Y la cantó muy bien, por cierto. Muy bien. Y luego en la entrevista y tal. Yo tenía un dato que me había facilitado producción, que es el siguiente. Por lo que parece, tiene muy buena relación con Alex de la Iglesia. Sí. ¿Vale? Y Alex de la Iglesia hace una cosa con él que dice que hace con muy poca gente. Que es que de repente, sin previo aviso ni nada, en mitad de un parón del rodaje, va Alex de la Iglesia, se le acerca, que lo ves venir. Porque Alex, ¿sabes qué? Es un tipo corpulento. No pasa desapercibido. Tiene una presencia física impresionante. Exacto. Entonces se le pone al lado de Manolo y con... el índice. ¿Y qué voz tiene el de la Iglesia? Manolo. Pero no hace nada, solo se pone a su lado, índice y pulgar, le coge el lóbulo y le acaricia el lóbulo de la oreja. Esta es la única relación que tienen. Esto relaja mucho a Alex, que lo necesitan los rodajes, porque es un hombre declaradamente energético, hasta chillón. Sí. Y dicho por él, y Manolo. Pues han llegado a un acuerdo y dice, bueno, yo me dejo hacer. A él le va bien, a mí me va bien. Usa Manolo de pelotita antiestrés. Correcto. Y claro, me pasó lo mismo que te ha pasado a ti con Christopher. ¿Tú qué hubieras hecho si te cuenta eso en programa? Pues pedirle que me deje tocarle la oreja. Correcto. ¿Y qué? ¿Qué? Yo le dije, estábamos hablando, y digo, mira, la última respuesta, Manolo, ya no te la he escuchado. Sí. Porque estoy solo pensando en tu lóbulo. ¿Puedo tocártelo? Él hizo una, como buen actor, un parón. Silencio. Y dice, sí. Usted, una ilusión que me hizo. ¿Y cómo es tocarle el lóbulo de la oreja? Bueno, aproveché para recordarle, digo, no eres el primer invitado al que toco. Y una vez le tocó el pelo al negro de... ¿De Bañolas? No. Al negro de CSI. ¿Tú te acuerdas? Hostia. Aquel negro guapo. Guapo, pero que dio un bajón. Sí. Se le comió la droga, ¿eh? Hubo... El negro de CSI, que tiene un nombre pero que ahora no recordamos, no, pero que identificáis, un tipo guapísimo. Qué lástima. Con un pelo precioso, ensortijado, sí, y unos ojos azules. Sí. Y de repente igual consumió también un poquito del producto. Sí. Y de repente había una foto de él que parecía que lo había atropellado un camión. Bueno, ¿eh? Es terrible. Es hasta dramático. Se parecía que le habían pasado una cárcel. Sí. Pues yo lo pillé a ese actor cuando estaba ya un poquito en el inicio de la rampa de salida, de bajada. Sí. Pero todavía mantenía la corpulencia, la belleza y sobre todo un pelo que te estaba diciendo de tu mano en mí. Sí, como Amelie con los sacos de grano, ¿no? Ahí. Sí, flash. Y me dijo que sí, tío, el actor. Y por tanto le dije a Manolo, digo, eres el segundo actor que toco. Sí. Y pues muy bien, tiene un buen lóbulo. Sí. Qué bien. Sí, le tiene ahí como una monedica, gordico, ¿sabes? Le cae bien. Y estuvimos ahí un ratito y luego ya se fue a su casa. Muy bien. Pues así la gente sabe un poco lo que vive un presentador de éxito de la televisión. Sí, estos claro. Pequeños placeres. Exacto. Que la gente de a pie no Estas tiene. Son las cosas que voy a recordar cuando me jubile. Estupendo. ¿Eh? Venga, va.
Dentro de un ratito escucharemos la canción que ya me comenta Ramón desde el sonido que ha conseguido. Ramón, y que se oye muy mal cuando hablas, no se entiende sí, nada. Se oye como una lluvia. Se oye como... me ha asustado. Bueno, la canción que canta Manolo Solo la escucharemos luego, ¿vale? Vale. Venga. Vamos con preguntas y cuestiones de las que llegan por internet a Nadie Sabe Nada. Elena Nito del Jardín. Elena... Nito. Uy, qué moda. Es tendencia, jardín, ¿eh? Sí, esto es tendencia. Ya empezó la semana pasada. No, no, pero va a tope, ¿eh? Se llama Elena Nito del Jardín. Y entre paréntesis, la estrella de la muerte. O sea, como si estuviera desde... O sea, tiene un cacao aquí de referentes y de... Lo quiere todo, ¿no? Sí. ¿A qué famoso elegiríais para que os hiciera, en caso de que fuera necesario, un tacto rectal? Jordi Hurtado. ¿Yo? Jordi Hurtado. ¿Sí? ¿Qué? Necesito a alguien que me dé confianza, ¿sí? Que me haga sentir seguro, que sea cariñoso, amable, que me dé conversación. Jordi Hurtado. Joder, qué bien. Y que lo veo diestro, que yo veo que ese tío con las manos. Sí, ¿eh? Sí. Yo Antonio García Ferreras. Porque ya lo vi en la posición, chipi. Bájate los pantalones. Periodismo, ¿sabes? Y ese dedico. Encontraría seguro una noticia. Eso... O Fito, el de Fittipaldis. Joder, yo creo Fito. Que me haría un buen tacto también, Fito. ¿Ah, sí, eh? Yo creo que sí, con la gorra. Con la gorra puesta. Dice Victorios de Twitter: diferencia entre ser gordo y estar gordo. Hostia. Los demás. Los demás están gordos y tú eres gordo. No. Bueno, este era un poco poético. La diferencia la marca los demás. ¿Te has dado cuenta que ya más poético cuando dice José que no entiendes? Para ti, algo que no tiene sentido es poético. ¿Te has dado cuenta o no? Es que la poesía... Sí, no, cuidado, cuidado. Sí, sí, tira para adentro, tira para adentro. ¿Filosofía barata? Ya verás que al fondo no hay nadie. ¿Filosofía barata? Sí, como quieras. Bueno. Samanté para ti. Samanté para ti, hermano. La poesía, el principio activo de la poesía, ¿es ese? Sí, claro. ¿Eh? ¿Qué principio activo? A ver, explícate. ¿Qué? ¿Qué es el principio? ¿Cuál es el principio activo de la poesía? Tú mismo. Muy bien, claro. Tú mismo, tus contradicciones. Sí, sí, claro. Tus claroscuros. Claro, claro. Tu surrealismo interior. Mira, Andreu, vamos a ir a publicidad y te vas a ir a un rincón a pensar. Y cuando volvamos, quiero que me digas claro... Lo que estás ahora farfullando, que no tienes ni idea, te lo piensas un poquito y me lo cuentas luego. Con respeto hacia mí y hacia esta gente. Pero una cosa, señorita. Señor, llámame señor. Señor, ¿cuál era lo primero que me has dicho tú? ¿Qué era que yo he dicho? Esto es filosofía barata. ¿Te das cuenta, Andreu? Eso es lo que tienes que reflexionar. Yo no te voy a hacer los deberes, ¿eh? No, pero yo no te voy a hacer los deberes. Yo ya he probado. No. Pero es que no puedo reflexionar sobre lo que no me acuerdo. ¿Cuántos trabajos tienes? ¿Te das cuenta, Andreu? ¿Qué has dicho? Que confundes poesía con lo pues que es no... Es que no sabes ni de lo que estás hablando. O sea, no sabes nada. Ahora mismo eres un muñeco de trapo. Hostia, estoy perdido, ¿eh? ¡Qué cara pobre! ¡Uy, qué mal! ¡Uy, pompuri! Nadie Sabe Nada. Con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Besitos, Tomás. Pues esto es de los 80 y esto lo canto... Ah, mira, espera. Ya no necesito verte, ya soy autosuficiente. Ahora soy autosuficiente, sí. Madre mía, me encanta sobre todo el verso o la estrofa que dice: escucho cintas que he grabado con mi voz. Escucho cintas que he grabado con mi voz. El primer podcast. Claro, se hacía un podcast para él solo, para él simplemente. De verdad, es como que... ¿Qué cuerpo más raro te deja, eh? Pues qué nihilista, sí. qué anárquico todo. Bueno, tú no lo viviste porque eres muy joven, pero yo estaba allí, ¿verdad? Sí que lo viví, yo nací en el 74, los 80 los viví. Pasa que aún me cagaba encima de vez en cuando. O sea, como muchos de los que vivieron la movida. Claro. Right.
me decía un auténtico sobreviviente de la movida. Sí, claro, tronco. Ahora resulta que todo el mundo estaba en la movida. Sí, claro, la movida es el nuevo correr delante de los grises. Todo claro, el mundo estuvo en la movida. Sí, sí. Si resulta que tú recopilas todos los que tienen vivencias como de primer nivel, de haber estado, había mucha más gente en España de la que decía el censo. ¿Me entiendes? Sí, sí, yo estuve allí, estuve en el concierto de Parálisis. Sí, estuve en Roncola. Yo vivía en Roncola. Exacto, exacto. Vivía allí en un cajón. Bueno, cajón, vamos con más preguntitas. Vamos con más preguntitas. Bueno. Marina García dice: hola, Berto y Andreu. Hola. Anda, mira, primero me ha puesto a mí. Cada vez que. Sí, porque va de menos a más. Ya, no, sí, sí. Cada vez que. Eso ha sido punto de servicio. Cada vez que le digo a mi madre. ¡No! Oh, ¡no! ¡No! Cada vez que le digo a mi madre, oh, mamá, me responde con un enérgico, oh, hija. Ah, pues muy bien. Muy bien. Pero cuidado. Cuidado porque, oh, hija, está invocando a la ouija. Oh, ouija. Sí, sí. A ver si se dice, oh, ouija. Y soy una presencia. La abuela. Oh, abuela. Oh. Se oye, oh, nieta. Y no salen de ahí, ¿eh? ¿Tú has hecho ouija alguna vez? Sí. Que a mí me da miedo eso. ¿Quieres que te diga quién me salió? Pues Hitler, el demonio, a veces la de la muerte. No, Fofó. ¿Qué dices? El payaso Fofó. ¿Lo que la hiciste con otros cómicos? No, era yo un niño, me cagué vivo y no lo hice más. ¿Se acababa de morir Fofó o seguía vivo? No hacía mucho que se había muerto, supongo. Porque sí. Lo que mola es que te salga en ouija alguien que está vivo. Eso es lo que mola. Hombre, claro, el que está a tu lado, ¿no? Sí. Que no sabe cómo decírtelo. Se va al inframundo y entra por ahí, y ¿no? Y va escribiendo, me gustas. Es una manera de ligar muy rara. Hostias, no. Pues sí, un payaso muy querido por los niños de los Fofó, 70. Claro. Sí, los payasos de la tele. Y nos quedamos así como con el culo torcido. Luego quedaron en otra semana. Era un sábado por la mañana, me acuerdo como si fuera ahora. Ah, sí, a esta hora. Y hasta te diría la calle donde fue. En Reus. Sí, y, sí, pero no, tampoco te... Me la dirías, pero no te interesa. No, no me interesa aportar ese dato, muy bien. Y luego te va a dar igual. Y ya no lo hicimos más. Claro. Bueno, yo no fui más. Me gusta. No sé, tío, a mí me da más rollo esa cosa. No me gusta a mí. Yo los muertos como me gusta es muertos. Claro. Yo soy muy consecuente con esas cosas. Pienso que si te han muerto, ir a molestarles es... Ya. Es como ya, es... Para un muerto la ouija es como cuando te llaman a la hora de la siesta para proponerte un cambio de compañía. Claro. ¿No? Algo de eso. Imagínate, ahí, estás muerto y de repente, venga, ahora... Oye, que te llaman por el vaso. En una eternidad, ¿no? A la puta. Déjame, que estoy en la eternidad. Ahora me apetece. Claro, claro. Ir a dar miedo a la gente. Sí, sí. Que piden a Hitler. Déjame yo de una puta. Es el que yo, el comportamiento de los espíritus siempre me pareció rarísimo. Claro. Lo de mover los muebles ya te lo he dicho un montón de veces. Sí, sí, sí. O sea, tú estás muerto y las reformas no las tenías que haber hecho antes. Ya. ¿A ti qué más te da si estás muerto? Si no vas a usar el sofá, ¿para qué moverlo? ¿Y por qué el terror como lenguaje siempre, no? Claro, porque un muerto no se manifiesta de normal. Forma cómica. No, o cómica, te hace un chiste. Sí, sí, mira. Te hace una guasa, ¿no? Siempre tiene que aparecer en segundo plano y hostia, aparece. Claro. ¿Eh? O normal. Y además, eso a mí no le veo la lógica. Ya. O sea, si. O te apareces o no te apareces. Ya. Pero solo una sombra ahí. Perdona, que pasa un poco. ¿Esto es misterio finito? Sí. Sí. Sí, sí, como una casa. Claro. Esto es misterio finito y hay que. Dale, pero yo no quiero hacer la voz, que me cansa. ¿Eh? Echa. Bueno, pero misterio finito lleva esta voz. Ya, pero es que. No me apetece. Pues no haberla puesto el primer día. La pusimos el primer día. Vale, pues vale. Bueno. Hola. ¿Cuál es tu tesis, compañero? Me parece que el comportamiento. Sí. Ese es. La verdad, no tiene lógica. Un estereotipo. Una proyección de nosotros mismos. Una serendipia. ¿Eh? ¿Eh? ¿Serendipia? Una serendipia, una ¿Arroz serendipia? Con bacalao? ¿Serendipia? Serendipia. Arroz con bacalao. Escríbele a Litur que haga otra cosa. Serendipia. Bueno, yo no lo escribo más ya que me va a cobrar. Serendipia. El muerto se ha levantado. Serendipia. Oye, no, perdona que me quede un momento aquí en este tema. Decías tú de que te molesta que es de que tenía esa imagen y que podrían ser hacer WhatsApp o ser normales. No, aparécete normal. Si te quieres aparecer. No, espérate, mira, tú abres un armario de pared, por ejemplo, sí. Y ahí hay un espíritu, por lo que sea. ¿Pero por qué el susto? ¿Por qué dentro del armario? Exacto. En el sofá, sentado esperándote, entras, está ahí sentado. Vale, sí. Y el propio fantasma te dice: tranquilo, tranquilo, no te asustes. Sí. He venido a comentarte unas cosas, ¿vale? Buenas tardes. Incluso le sacas algo para picar. No, no puedo, soy etéreo. Bueno, pero. Vale. Pero
Pero el gesto está. O sea, el gesto está. Bueno, ¿vale? Pues te pongo un vaso vacío para que bebas lo etéreo si quieres, pero. Vale. ¿Vale? Muy bien. Pero yo qué sé. Sí. Porque a lo mejor era tu. Imagínate que desaparece tu padre. Uh-huh. ¿Por qué me tienes que venir a asustar? No. Sí. A ver, si tu padre te pegaba de pequeño, no, pues no, sí que viene en plan cabrón. Claro. Pero yo qué sé. Sí. Esta gente que dice, yo percibo a mi abuelo y me protege. ¿Y qué? Pero apareciendo por los rincones y haciendo... ¿no? No, ¿año? Misterioso. Plantados en mitad de una habitación. Allí como esperando el claro, autobús. No, claro. No, sí, te entiendo, claro. Entiendo. Buena tesis. Vale, pues buenas tardes también. Buena tesis y buenas tardes. Venga. Enrique, de Twitter. Hola, ¿cómo estás? Samanté en vuestros rostros. Y en la cara de tu padre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, para. ¿Qué he hecho? Ven. ¿Qué he hecho? Vamos a hacer una reunión. Mira, yo ¿qué he hecho? Sí. Oh, hija. ¿Qué he hecho? Yo creo que cuando te, o sea, bueno. Samanté la cara de tu padre de un oyente, no queda bien. Pero no. No pero, queda bien. Sí que no. El programa de WhatsApp ha roto todos los esquemas, premio Ondas. Sí. A mejor idea. Samantondas. A mejor idea, ¿eh? A mejor idea, sí. Pero a lo mejor nos estamos pasando. Porque hay un oyente que dice, hostia, ¿pero qué? Yo he visto a mi padre ahí con todo eso. Pero. Y a mí, no, a mí me gustáis. Pero me ha ofendido al mismo tiempo. Pero que no es mucho, Samanté. O sea, no es la cantidad. O sea, ni es mucho. Ni es mucho ni es duro. O sea, sí. No, ya lo sé. No ya, es una pedrada a la cara. No, ya lo sé. Es que a lo mejor. A lo mejor es como cuando te salpican las manos en agua y haces así. Sí. Echas un poco. ¿Sabes? Yo te pido, yo solo te pido la luna y te digo también, plantéatelo, hombre. Vale. ¿Eh? Tú que estás escuchando un programa de radio y los locutores te dicen eso. ¿Eh? ¿Eh? ¿O qué? No, bien. Oye, una cosa, nosotros los directores. Nosotros salimos. Ahora no es el momento, ahora es el momento. Ahora no es el momento. Es como he visto que hacíais una parte. Sí, claro, pues no. Claro, ellos ven aparte. Como vivimos aquí, dormimos en un plegatín. Claro. Pásame las tijeras de cortar. Bueno, están con la jardinería. Bueno, en fin, seguimos, venga, va. A ver. La cosa es que decía: ¿qué diferencia hay entre un yogur de Tutti Frutti y un yogur de Macedonia? ¿Tú trabajas el tema frutas? ¿En yogures? Si no son secas, no. Claro, si es fruta hidratada, no. Claro. Yo solo la fruta seca. Yo creo que da en la diana. Tutti Frutti o Macedonia. ¿Dónde está la línea que los separa, no? Exacto. Claro. Me parece que son prácticamente lo mismo. Vale. A mí siempre me ha gustado más el nombre Tutti Frutti. Me parece súper festivo. Claro. Y raro me parece que nadie haya dado el paso de ponérselo a un hijo o hija. ¿Tutti Frutti? ¿Cómo se llama tu hijo? Tutti Frutti. Pues, hostia, colega. Ese tiene todas las puertas abiertas, ¿no? Se puede. Claro. Seguro. Vale, Eduardo Sanz dice: el chatarrero de Andreu en la temporada 6 decía: se recoge todo tipo de chatarra vieja. ¿Existe la chatarra nueva? Bien. Pues sí, yo supongo que sí. Por cierto, sigue pasando, pero ya no lo grabo para no aburriros. ¿Sigue? Hombre, ¿cómo? No ha parado nunca. No ha parado. Pero... Andreu vive en el barrio con más chatarra de la zona euro, ya lo sabéis. Sí, vale. Si queréis que lo grabe hasta para mantener un recuerdo de ahí. Yo por mí no. Vale, pues venga, Raúl Coto desde Segovia. ¿Por qué cuando vamos de paseo por el campo saludamos a todos con los que nos cruzamos aunque no los conozcamos de nada? En la ciudad no se hace, es verdad. El campo da para saludar. Claro. Sí. En los exteriores. Sí, yo creo que es porque... El outdoor. Sí, porque estás fuera de tu contexto. ¿Qué? Siempre tienes la sensación de que te puede atacar un depredador. Entonces, ¿en serio? Claro, yo voy por el campo y yo pienso en pumas, pienso en linces, pienso en osos. ¿Pero por qué campo vas? Pues uno que hay al lado del zoo. Vale. Con una jaula allí abierta, ¿no? Claro, entonces sí. Y cuando ves a otro ser humano, pues siempre haces un enganche porque a lo mejor en un momento dado te va a ayudar a luchar contra la pantera. Ah, claro. Entonces siempre es hola y la mirada es... Sí. Hay una mirada de... Te doy un grito. Sí. En algún momento te doy un grito y vienes. Prealerta, ¿no? Hay una prealerta. Ostras, no me había dado cuenta de eso. Yo soy de saludar cuando voy por el campo, por los parques así. En Madrid, por ejemplo, voy mucho a la Casa de Campo, que no cumple ninguna de las dos premisas. Ni es una casa, ni es campo. Quiero decir, es una montaña, son unos... Pero campo... Sí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Vale. Casa de campo es que tú crees que vas a una casa, sí, que está en el campo. Sí,
Me estoy liando, ¿no? Y allí de vez en cuando nos vemos personas enajenadas que andamos muy rápido. Sí. Y ¿a qué hora, vas? De día, ¿no? Siempre de día. Ah, vale, pues. Siempre de día. Siempre. Y nunca muy pronto. Se puede llegar a ver personas muy enajenadas, ¿eh? Según qué hora y no, según pues qué ya, zona de la casa de campo. Y entonces nos saludamos. Hey, hola. Hey, hola. Hey, ¿qué tal? Hasta luego. Adiós. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero nunca con este código. A partir de ahora lo haré, sí, sí. Vale, vale, vale. Lo preguntaré, ¿por dónde te mueves? Por si me atacan. Y dice, ¿no? Por la casa de campo. Bueno, claro, como ya puedes ver. Claro. Muy bien. Vamos con Lara Zabala, de Bilbao. Hola, el día que vayamos a ocupar otro planeta, en la mudanza, ¿qué especie animal dejar en la Tierra? Cocodrilos. ¿Sí? ¿No te gusta jirafas? Cocodrilos. No, digo, voy a hacer toda la... ¿Te hago toda la lista? Ojo que me duermo, ¿eh? Ya, bueno, bueno. O sea, una especie que nos pudiéramos llevar en la mudanza a otro planeta. No, que dejarías. Ah, que dejarías. O sea, que hay que irse. Sí. Y una... Dices, esta no me la voy a llevar. Armadillo. ¿El armadillo? Pues sí, es súper bonito. ¿Os gusta el armadillo? Una chica se ha indignado. ¿Qué pasa? Si el armadillo es precioso. Se indignó. Ah, mira, que tiene razón. ¿Qué dice? Tiene razón. ¿Cuál? Mosquito. Tiene razón. Ah, el mosquito. Tiene razón. Mosquito. Vale, vale. Porque tú odias los mosquitos. Yo, bueno, yo, si pudiera los erradicaba de la tierra. Ya. No yo, todo el mundo. Por cierto. Este programa se está grabando en noviembre. Sí. Principios de noviembre. Sí. Ayer me picó un mosquito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cambio climático? Sí, sí, sí. La hostia esto, era broma por parte, ¿eh? No, no, que no está yendo mal para todos. Los mosquitos están viviendo una edad de oro. Sí, sí, sí. ¿Te pican mucho a ti? Sí. Sí, sí, sí. Esta chica le pone como un dramatismo a todo, sí, ¿no? Sí, es verdad, ¿eh? Oh, sí. Sí, porque siempre van a picar al peor sitio. Es que habla así, ¿te has fijado? No. Tienes un tono de voz un poco dramático. Siempre habla así y dice, ¡no! Mira, vamos a hacer una prueba. Di, me gusta mucho la camiseta que me habéis regalado. Me gusta mucho la camiseta que me habéis regalado. ¿Has visto que hay un punto de tensión? Sí, 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 sí. Tú estarías muy bien en una película dramática o así. Sí. ¿Ves? Sí, sí. La gente, ¿eh? Qué bien trabaja el drama, tío. Si el, bueno. Dice Sergio, si el 26% de los accidentes dilo, son... Dilo en clave. Si el 26% de los accidentes son causados por consumo de alcohol... Sí. ¿Eso significa que el 74% son causados por esos hijos de puta que beben agua? Pues a lo mejor. Pues a lo mejor. Oye, mira, este nos plantea una pregunta que es un tema. Vamos, nos pregunta, también pregunta, pero también tema. Es que estoy leyendo sobre la marcha. Que nos va a hacer currar un poco las neuronas. ¿Quieres hacerlo o no? Hombre, viendo cómo estás enunciando la pregunta, me temo una respuesta acorde. A ver. Dice David desde Mérida, si pudieses elegir ser una persona durante una semana, ¿quién seríais? Yo ya soy una persona. Bueno, hombre, otra. Siempre. Me imagino que quería decir otra. Ah, otra persona. Teniendo en cuenta que tendríais solo su cuerpo, es decir, el cerebro seguiría siendo el tuyo y que la persona a la que suplantáis dejaría de existir en esa semana. Esto es muy complicado. Yo lo tengo claro. Jeff Goldblum. ¿Sí? Es el tío que más mola del mundo. Ya, mola bastante. ¿Tú has visto cómo está Jeff Goldblum ahora? Sí, sí, sí. ¿Tú has visto cómo se mueve Jeff Goldblum? Sí, sí, sí. O sea, buscad cualquier vídeo de Jeff Goldblum. Sí, sí, sí. Y además, el tipo se mueve, cada movimiento de su cuerpo dice, molo. Ya. Molo. Claro. Esto mola, voy a molar. Es sí, increíble. Sí, sí. Además está en un punto personal, yo no lo conozco, que creo que se la pela todo. Todo. Tiene cara de que se la pela todo. Sí, unas gafas muy gordas, todo cachondeo, no sé qué. Sí, una ropa que se pone. Sí, sí. Que me ponen sí. A mí solo una camisa de las que lleva él. Sí. Y parece una mortaja. O sea, parece que acabo de escapar de un frenopático. Y el tío le sienta todo de muerte. Sí, sí. Yo una semana viviendo eso me gustaría. Ya, ya. Está en parque jurásico, ¿eh? Sí. Cuidado, y mira, que me hiciera la colonoscopia a él. ¿No ha salido hoy o fue la semana pasada la pregunta de la colonoscopia? Ya no lo sé, yo no me acuerdo. Me preguntaban qué famoso me gustaría que hiciera una colonoscopia. Sí, hoy. Pues Jeff Goldblum también. Pues con los dedos que tiene. Bueno. ¡Buah! Me revisan las amígdalas al mismo tiempo. Hostia, cómo me ha ofendido eso, ¿no? voy a poner música para limpiar el ambiente. Venga, va.
Mira, un momento, vamos a parar. Oli, me haces unos gestos que no entiendo. Es que no. Ven, Oli, nuestro compañero de público. Ven, coge un micrófono. No entiendo. Ven aquí, Oli. O sea, jodido, Oli se planta adelante y me hace así. Jodido, Oli. ¿Qué es? Que pesque un mero. Lo que tienes detrás. ¿Qué tengo detrás? Coño, eso. Ah, vale. Son unas ilustraciones muy bonitas. ¿Qué te pasa, Oli? ¿Qué te pasa? Estás en todo, tío. Sí, hombre, me sabe mal que han traído. Eres como un padre, contado, ¿no? No, vale, perdona, grabando, perdona. No, sí, que estamos grabando. Sí. Bueno, eres como un padre para nosotros. Seguid. Vale, pero no me hagas así. Ah, tiene vergüenza. No me hagas así. Hecho. Bueno. Acuérdate lo que tienes detrás. Ojo lo que ha hecho es. Dedo. Dos golpecitos. Dos golpecitos en la sien significa acuérdate. Ya. Y hacer así como con la mano un gancho. Lo que tienes detrás. Lo que tenemos detrás, compañero. Pues yo pensaba que era, piensa en la puta nariz de porra que tienes de gancho. Que no se te olvide. Lo que tenemos detrás son unas es ilustraciones. El dibujo del trabajo, los dibujos de un amigo que está por aquí, supongo, sí, que se llama Chávez. Hombre, hecho, como presidente, Chávez. Que nos ha hecho unos dibujos muy bonitos que paso a colgar en la sala de exposiciones. Mira de qué bonitos, no. ¿Dónde está el tuyo? Son muy bonitos, el mío está por ahí. ¿No dentro está? Sí que está. No, sí, tío. Sí, hombre, sí que está. Te juro que no. Ven y búscalo tú, Oli, que sabes tanto de que recuerdas. Mira, hay uno primero que es como los dos cómicos envasados. Sí, es como un blister donde estamos que los mola dos. Bastante, por cierto. Luego hay un retrato de Andreu con la nariz roja. Sí. Del alcohol. Y luego, bueno. Y el otro que está por aquí es mío. No está, tío. Se ha colado detrás de la cortina. ¿Detrás de la cortina? ¿Cómo puede ser que esté detrás de la cortina? Ah, sí. Oh, mira. El tuyo estaba huyendo de ti mismo. Aquí está, mira qué bonito. Ahí está. Aquí lo está. Muchas gracias. Chávez. Oye, pues muchas gracias, Chávez. Buena técnica. Sí, muy bien, muy bien. Oye, ¿qué? Pregunta, bueno, no pregunta, un jueguecito que propone Patricio. Vale. Bueno, este ha querido jugar el juego que jugaban los otros, pero sí, sin ningún tipo de... No le ha salido bien. De no. Talento. Dice, el chico de la cuarta fila, empezando por la derecha y contando seis, tiene gafas y un perro. ¡Uf! Atención, es casi un juego de... Cuarta fila, empezando por la derecha... ¿Cómo se llaman estos? Pero ¿desde dónde? Desde tu derecha. Desde tu derecha. O sea, ahora Berto está delante del público, ¿no? Mira, aquí es la derecha, cuarta fila. Uno, dos, tres y cuatro. Vale. Ahora cuenta. Vale. No existe. No, hombre. Sexto no pone. Pero que no hay nadie. Pero si solo hay tres personas, ¿dónde está el sexto? Pero sigue la fila para adentro. Ay, Berto. Uno. A ver, un momento, que esta señora me está increpando muy fuerte. Sí. ¡No sabes matemática, Berto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que no sabes contar. Te has venido muy arriba. Claro que no sé contar. Estoy haciendo un programa de radio de jiji jaja. Si supiera contar, haría ahora 25. Claro. Es que esto... ¿Saben contar hasta 25? A ver, ¿qué pasa? Que eso de tenerte cerca me ha puesto. Claro, bueno. Claro, ya. Berto. Tienes que ir a la cuarta fila y contar seis. Observa que claro. No ha dicho me ha puesto nerviosa. Sí, ha dicho ya. Me ha puesto. Sí, se ha puesto, sí. Venga, tira. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Uno, dos, tres, claro. Cuatro, cinco y seis. ¡Hombre! A ver. Y el círculo se cierra. Atención, porque el chico de la cuarta fila contando seis es Mark. Sí. Que es uno de los dos chicos que están situados debajo del micro. Sí. Que les da prioridad. Sí. Esta magia solo se produce en Nadie Sabe Nada. Claro. O sea que no tengo que ir allí con el micro, tú puedes hablar. Y entonces dice que tienes gafas, que ya veo que no. Bueno. Llevo lentillas. ¡Oh! 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 Y atención, lo siguiente. ¿Tienes perro? Sí, se llama tu... El programa, ¿podemos dejarlo vamos, aquí? Venga, vamos, venga, vamos. Vamos a desmontar esto, nos vamos, venga. Me dicen que sí, me dicen que podemos parar aquí. ¿Podemos parar aquí? ¿En serio? Pues venga. ¿Cómo se llama? Buenas esa tardes. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese cómo? Patricio. Ese mago. Patricio. Patricio.
Si estás escuchando el programa desde La Caleta. La Caleta. ¿Pero dónde? ¿La Caleta dónde? Del mágico mundo de la fantasía. No, pero tiene que el ser... país donde reside la magia. Te pedimos, Patricio, que vengas al programa. Le podríamos invitar, Oli. Sí, ponte en contacto con el programa a través de internet. Sí. A través te de dejo, Oli. Te dejo el papel. Vale. Oli, mira lo que te voy a hacer. Se está tocando la cabeza. Que recuerdes el papel. ¿Qué? Vale. A mí me parece, Berto. Vamos a intentar invitarlo o sí. Hablar con él por teléfono. Bueno. Y yo qué sé. Es que con yo... esta demostración de magia, ya todo lo que añadimos. ¿Ves? Está mal, estoy como nervioso y afectado. Sí, es que tendría que haber acabado en el momento que he dicho yo, se acaba aquí el programa. Claro, claro. Todo esto ya es. Bueno, pero es que no sé si por minutaje. Sí, sí, dice Ramón que sí, que nos podemos marchar. ¿Qué estamos llenando ahora? ¡Tú! Yo no, yo te sigo. Bueno, pues nada, adiós. Hombre, te tendré que decir adiós. Yo cuando llego a un sitio, buenas tardes. Cuando me voy, adiós. Vale. Adiós en pregunta. ¿Adiós? O no. Adiós. Pero adiós, hasta luego, ¿eh? Hasta la semana que viene. Venga, adiós.